Hola, 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 sean todos bienvenidos. Para aquellos que no me conocen, yo soy Adriana Abril y este es un canal de macramé para que tú y yo aprendamos mutuamente. En el día de hoy he preparado un vídeo totalmente diferente porque me parece que es muy importante el tema que les voy a compartir. A lo largo de mis años trabajando en macramé, he visto que mis manos se me sienten a veces afectadas por tejer mucho. ¿Y qué me dicen de la espalda, que es la que lleva la peor parte? Bueno, ya ustedes me contarán abajo en la cajita de descripción sus experiencias trabajando en el macramé y todo lo que han tenido que pasar en estos pequeños momentos de estrés y de cansancio. Bueno, si te interesa, quédate hasta el final del vídeo y recuerda, por favor, darme tu manita arriba, que es la única forma que me puedes apoyar, suscribiéndote y dejándome abajo un comentario. Bueno, así de que vamos a lo que nos interesa. Bueno, ya estamos aquí y vamos a ver, entonces voy a colocar mis lentes porque tengo mis ojos en estuche. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios de estiramiento, sobre todo de nuestra espalda. Yo aquí tengo mis anotaciones de nuestra espalda, de nuestro cuello, que es lo más importante. Entonces, sencillamente nos paramos en un lugar que nos podamos sentir relajados y vamos a hacer entonces unos pequeños movimientos rotando nuestro cuello de derecha a izquierda. Podemos hacer repeticiones de 10, una serie de 10 nada más, es como para estirar. Si lo hacemos diariamente, es suficiente. Esto lo podemos hacer en mejor manera antes y después de haber hecho nuestro trabajo durante todo el día, pues viene mejor. Luego vamos de atrás hacia adelante y hacemos también una serie de 10, lento, llegando bien hasta atrás y llegando bien hasta adelante. Después de esto vamos a hacer unos giros, dando un giro totalmente a nuestra cabeza. Hacemos también hacia el lado contrario y de nuevo serie de 10. Ahora vamos a tomar con nuestra mano derecha y vamos a estirar nuestro cuello como si lo estuviéramos jalando con nuestra mano fuerte, manteniendo nuestra espalda recta, y luego lo hacemos del otro lado con nuestra mano izquierda, recto. Ahora vamos a tomar nuestra mano derecha o la izquierda y vamos a llevar nuestra mano tratando como de bajar sobre la espalda y hacemos lo mismo con nuestra otra mano. Ahora vamos a tomar con nuestra mano izquierda apoyándola en el codo de la mano derecha y vamos a estirar, a presionar fuerte hacia nuestro hombro izquierdo. Contamos hasta 10 nuevamente y luego hacemos lo mismo con nuestra otra mano. De esta manera estamos ayudando a estirar nuestra espalda. También podemos darnos un grande abrazo para abrir la espalda. Un grande abrazo. Estiramos hacia los lados, fuerte, como tirando hacia atrás. Todo esto en contando hasta 10, ¿ok? Estiramos bien. En medio de cada ejercicio nos tomamos unos pequeños segundos para relajar. Hago un pequeño paréntesis para decirles que yo no soy doctora, no soy médico, no soy terapeuta. Sencillamente me tomé el espacio para investigar, para preguntar a doctores y fui acumulando esta información y pues, como les digo, lo he venido haciendo durante todos estos años. Bien, después de que hemos hecho estiramiento de nuestra espalda, ahora vamos a hacerle ejercicios a nuestras manos. Vamos a empezar. Vamos a empezar con unos pequeños movimientos girando nuestras manos. En este caso yo las estoy girando hacia afuera, con las manos cerradas. Luego lo hacemos hacia adentro. Ese es uno de los ejercicios. Vamos a tomar las manos así, uniendo nuestras palmas. Hacemos presión hacia el centro y vamos como inclinando hacia abajo en la parte del centro de las manos. Nos va a doler un poquito en esta parte de aquí, pero esa es la intención, poder estirar los músculos y los tendones de nuestras manos. También lo podemos hacer apoyándonos sobre nuestra mesa de trabajo o sobre la pared. Hacemos una pequeña presión poniendo todo el peso de nuestro cuerpo, inclinándonos hacia adelante. Como les digo, nos va a doler esta pequeña parte, pero es la idea.
no que nos duela, sino que podamos estirar todos los tendones. Este ejercicio lo vamos a hacer con la mano en la dirección hacia el frente, juntando las manos en dirección hacia el centro, hacia los extremos y hacia atrás. ¿De acuerdo? Bien. Después de haber hecho este ejercicio de espalda, hombros, el cuello girando, las manos, empezamos entonces ahora. Perdón, voy a hacer un paréntesis aquí porque tengo mis notas. Vamos a hacer un ejercicio. Yo tengo aquí dos pelotitas. Estas son de las pelotitas, a veces en casa tenemos, o si no, la compramos en una tienda esta de variedades. Esta es la pelotita con la que juegan los perritos, porque tiene como unas puntitas que nos van a ayudar a estimular. A mí se me olvidó en este momento traer una toalla para que pueda la pelotita rodar mejor. La idea es que ella nos estimule al rodar en cada uno de los dedos, la palma de la mano, girándola, hacerle giros a la palma de la mano, con ambas manos también, tomémonos unos segunditos. Otra es esta pelotita, que es una pelotita de goma, es más blanda. Entonces vamos a hacer presión con ella, tomándola en nuestras manos. Una pequeña presión, no tan rápido, lento. Vamos a hacer presiones con ella. Vamos a ayudarnos también al pulgar. Vamos a hacerlo allí. Esto lo hacemos en las dos manos. Vamos a tomar el índice, que es el que de la mano más nos sufre, porque es el dedo que realmente más utilizamos. Si ustedes buscan un poco por internet, lo pueden llamar dedo gatillo o dedo de resorte, porque es el que más utilizamos. Y esto lo hacemos, obviamente que no vamos a tener la misma fuerza en todos los dedos, pero si notan, cada tendón aquí, cada parte de aquí, se va a sentir un poquito como de dolor, pero la idea sí es estimularlo. Lo mismo con es más difícil con el anular y es más difícil con el índice de pronto, pero lo vamos a intentar. Ok, ya tenemos las dos pelotitas. No es necesario que hagamos todo esto, pero que lo hagamos con frecuencia lo que podamos hacer. Esta es una bandita elástica con las que nos tomamos el cabello nosotros. Vamos a colocar los dedos dentro y sencillamente vamos a tratar de abrir y cerrar la mano. Lento en lo posible, lento. Ahora vamos a utilizar cada dedito tratando de. Vamos a hacerlo de esta manera, que es la que yo utilizo. Así. Entonces, aquí vamos a pulgar e índice, tratando de abrir la mano un poco. Cambiamos la liga y vamos a hacerlo con el anular. Con el dedo medio. Aquí voy un poquito, entre comillas, rápido porque no puedo repetir las 10 sesiones con cada para que no se haga tan largo el video. Solamente quiero compartir con ustedes. Esto mismo que hemos hecho aquí con la lija, lo vamos a hacer con la mano izquierda también. Ahora vamos. Ahora vamos a masajear nuestra mano. No lo hagamos con las manos secas, con la piel seca. Yo utilizo un poquito de aceite de bebé o un poquito de crema. Me gusta esta porque es más grasa. Entonces, esta es la crema Nivea, pero puede ser cualquiera. No estoy haciendo publicidad de la marca Nivea. Esta, como es un poquito más grasa, yo me la pongo sobre la mano. Y vamos a hacer entonces presión aquí, como tirando hacia adelante, presionando, 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 como tratando de unir el dedo pulgar y el dedo índice, que tratando como de que se conecten allí, presionando fuerte hacia afuera. Vamos a hacerlo también en repetidas veces. Vamos a hacer lo mismo desde aquí. Mira que tengo la mano acá. Presionando en medio del dedo índice y el dedo medio. Hacemos presión. De igual manera en los dedos que sigue. Siempre desde aquí donde está la palma de la mano. Aquí presionamos con el dedo que está por debajo. Y luego el dedo meñique y el anular. Podemos hacer masaje también en la parte de los músculos que están aquí en esta parte externa de la mano. Presionamos también. Y en el músculo que está aquí, en el pulgar. De pronto pensarán ustedes que es mucho tiempo que se pierde, pero créanme que es por el bien de su salud, por la salud de sus manos y de su espalda.
Yo la verdad que agradezco a la persona que me insistió la primera vez que me lo dijo, me va a hacer estiramiento en la mano, estiramiento en la espalda, porque las manos te lo van a agradecer. Hoy tengo 55 años y la verdad es que de tantos años que he trabajado con mis manos, hasta apenas hasta ahora empieza, digamos que a cobrarme la factura, la vida. En esta parte de aquí ya siento un poquito de molestia y a veces no puedo tejer. Bueno, teniendo ya entonces masajeada por la parte de arriba nuestra mano, cada uno de las uniones de nuestros dedos, vamos a correr esto un poco para acá, vamos a girar la mano y vamos a hacer lo mismo, presionando desde el centro de la palma de la mano. Esto lo hacemos en las dos manos. Yo lo estoy haciendo solamente en la derecha para no extenderme. Pero la verdad es que es importante hacerlo con las dos manos. Luego tenemos esta parte de aquí, vamos a hacer un poco de presión también, que es donde está el túnel carpiano. Vamos a hacer un poco de masaje también por la parte de adelante y la de atrás, presionando. Continuando con nuestra mano, ahora vamos como si estuviéramos abriendo así fuerte, 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 que se fueran a estirar los dedos, que fueran a crecer. Fuerte, 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 y luego vamos a cerrar. Esto lo hacemos también en series de 10. Ahora vamos a coger el dedo meñique como tocando los que bajara lo máximo. El dedo solamente el dedo meñique y luego continuamos con cada uno de los dedos. Pareciera que es mucho tiempo, que es muy dispendioso, pero la verdad es que la verdad es muy relajante. Después de que hagan los ejercicios y que empiecen a hacerlos constantemente, van a ver lo bien que se sienten sus manos. Ok, permítame, yo miro aquí mis apuntes, porque algunos yo los hago siempre porque ya los tengo en costumbre, pero como les digo, he averiguado un poquito más para poderles compartir más cositas a ustedes. Bueno, algo otra cosa importante es con respecto a nuestros ojos. Llevamos mucho tiempo trabajando en esta posición porque estamos, por más de que queramos, estamos en esta posición. Miren acá. Por más de que, sobre todo los que tejemos joyería, porque cuando se tejen tapices y cortinas, pues de pronto tenemos esta altura. Pero hay momentos en donde tejemos en esta posición con un pequeño grado de inclinación. Ok, entonces la vista está enfocada en un punto, en una diagonal. Y la vista también se cansa. Entonces, ¿cómo hacemos para relajar la vista? Porque también es muy importante tomar en cuenta que nuestros ojos también se fatigan. Entonces, tenemos a esta distancia. A esta distancia tenemos los ojos. Vamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar suavemente la mirada, no los ojos, no la cara, sino la mirada como tal. Vamos a, digamos, a 1 metro, enfocamos a 2 metros y luego lo más lejos que podamos. Visualizar lo más lejos que podamos. Luego vamos acercando nuevamente la mirada, ¿sí? Acercándonos con pequeños objetivos a larga distancia hasta llegar nuevamente. Un poco así, lejos, y vamos acercando. De esa manera, cuando vamos mirando hacia lo lejos por pequeñas distancias y regresamos de la misma manera, vamos también ejercitando nuestros ojos para que no se sientan afectados. Bueno, creo que eso es lo básico realmente. Existen de pronto más ejercicios. Yo he tratado de ser simple y básica con lo que yo hago. De pronto existen más, porque como les digo, yo no soy especialista, pero es lo que yo vengo haciendo. Porque como les digo, nuestra salud es importante. Si nosotros tenemos una buena salud, podemos trabajar mejor. Espero que estos pequeños tips les hayan servido, que los puedan compartir este video con más personas que tal vez sea de interés para ellos. Esto no solamente es para macramé. Es para todo tipo de manualidades, para los pintores, para los que hacen crochet, para los que hacen todo tipo de manualidades. A veces nos enfocamos solamente en producir, en trabajar, pero nuestro cuerpo, como les digo, nos va cobrando factura con el tiempo. Algo que se me olvidó decirles, que eso lo hago, como les digo, dentro de mis cosas. Cuando yo trabajo por muchas horas, que mis manos están trabajando 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas tejiendo, las manos se calientan. Yo nunca, después de haber trabajado tantas horas que mis manos han sufrido ya una temperatura, que tiene una temperatura por tantas horas de trabajo, voy a entrar a la nevera. Porque ese cambio brusco nos puede también afectar nuestras manos. Entonces,
Yo lo que hago es, para poder, digamos, darle un poco de cambio paulatino, caliento agua a una temperatura que mi mano pueda resistir, pero que esté un poquito más arriba, no tibia, que esté un poquito más arriba. Le pongo sal. Me lavo las manos y dejo que el agua, con las manos dentro del agua, que el agua tome la temperatura ambiente con mis manos. Entonces, al bajar la temperatura del agua, también baja la temperatura de mis manos y ya después podemos descansar un poco, podemos hacer nuestras actividades, el cocinar, el entrar a la nevera, el tomarnos la ducha antes de dormir, bueno, en fin, lo que ustedes deseen. Bueno, espero que les haya sido útil, que les haya gustado. Por favor, déjenme abajo sus comentarios. Como les digo, para mí es muy importante saber lo que ustedes desean aprender. Besos gigantes y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto!